Maestro Netzay Sandoval, pues aprovechar esta plática, ya también un poco aprovechando que pues no tiene, o más bien en unos días dejará de tener esta investidura de titular del Instituto Federal de Defensoría Pública y vuelve a su labor como abogado defensor de derechos humanos, preguntar sobre esta deuda que existe en México de la guerra contra el narcotráfico. En su momento, en 2011, fue usted uno de los convocantes a esta, junta de firmas para presentar una noticia ante la Corte Penal Internacional por los múltiples crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que había cometido en su momento el expresidente Felipe Calderón al declarar esta guerra, y con él muchos servidores públicos, incluyendo pues al propio Genaro García Luna, que ya está siendo juzgado en Estados Unidos. ¿Por qué no se ha podido avanzar? O bueno, al menos la percepción es que la Corte Penal Internacional es muy lenta para atender estos asuntos. No se han desechado, es lo que sabemos, pero tampoco han avanzado. ¿Qué es lo que faltaría ahí? Y si ahora que ya no estará al frente del Instituto Federal de Defensoría Pública, podremos verlo nuevamente en la defensa de las mexicanas, los mexicanos que tanto sufrieron en aquel periodo del sexenio calderonista, y pues retomar el curso de esta noticia hacia la Corte Penal Internacional. Pues, Nancy, la pregunta es muy compleja. Yo te diría que, primero, la llamada guerra contra el narcotráfico no es más que una gran hipocresía. No solo en México, pero particularmente en nuestro país. En realidad, todos sabemos que la sociedad, en todo el mundo, consume drogas. Y la posición, digamos, santurrona de plantear, bueno, vamos a convertir en delito el consumo de drogas, pues insisto, no es más que una hipocresía, porque hay muchas drogas que se consumen legalmente y que causan muchas muertes y que causan muchas enfermedades y que son muy peligrosas y no están prohibidas. Está el caso, por ejemplo, del alcohol, todas las bebidas alcohólicas, está el caso del cigarrillo, ¿no? Hay muchas drogas que son perfectamente legales, que se consumen, que se venden, que se trafican, y nadie mata gente ni mete a la cárcel a gente por el consumo y el tráfico y la venta de esas drogas. Y son drogas muy dañinas. Entonces, pues necesitamos de dejar de mantener esa postura hipócrita. Creo que tenemos que ver el problema de las drogas como lo que es un problema de salud pública. Las drogas, yo no quisiera que mis hijos o hijas o mis sobrinos o mis familiares o mis alumnos de la carrera de Derecho se volvieran adictos a la heroína, pero tampoco quisiera que se vuelvan adictos al alcohol, que se vuelvan alcohólicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar a la gente que está transitando con camiones llenos de botellas de alcohol? ¿Vamos a lanzarle granadas a las fábricas donde se produce alcohol? ¿Porque somos santurrones y no queremos las drogas? No, ¿verdad? No vamos a hacer eso. Entonces, tenemos que enfrentar los problemas de salud pública como lo que son, como un problema de salud pública. ¿Y cómo se enfrenta eso? Bueno, pues con clínicas, con campañas, con conciencia, con información, con educación, con muchas herramientas y estrategias. Entonces, primera, tenemos que avanzar hacia la despenalización del consumo de drogas, no solo en México, sino en el mundo. Además, tenemos que darnos cuenta que la criminalización de estos delitos siempre termina perjudicando y criminalizando a los eslabones más débiles, a la gente más vulnerable, a la gente en las situaciones de pobreza extrema. Nosotros llevamos muchísimos casos de mujeres que fueron utilizadas por organizaciones, se les llama a veces mulas, ¿no? Como un instrumento para trasladar drogas, a veces dentro del cuerpo, a veces simplemente cargando mochilas, en fin,
para trasladar las drogas. Y hemos logrado la liberación de miles de personas que habían estado en esta situación, por ejemplo, utilizando la ley de amnistía. Pero bueno, lo que te quiero compartir es, necesitamos reconocer que esta guerra, primera, no es pareja, porque todos sabemos que en bares de lujo, en zonas ostentosas, caras de las ciudades de nuestro país, en Reforma, en Polanco, ahí hay bares, antros, donde se consume droga, donde se vende droga. ¿Por qué las redadas del ejército nunca se hacen en esos bares de lujo? ¿Por qué no se atrapa ahí a la gente que está consumiendo droga? No, las redadas se hacen en las carreteras, se hacen retenes en las autopistas. ¿Y a quién detienen a las autopistas? ¿A las camionetas lujosas blindadas? No, detienen a los autobuses, a la gente que va en transporte público, y detienen, obviamente, buscando a la gente más débil, a la gente que no va a poder defenderse, a la gente en las situaciones de pobreza extrema, o a los conductores de camiones que están trasladando droga, pero que ellos a veces ni siquiera conocen el contenido de lo que están trasladando. Entonces, insisto, necesitamos dejar atrás la hipocresía, y esa hipocresía que se consolidó fundamentalmente en el sexenio de Calderón, porque lo primero que hay que decir es que esa guerra que desató Felipe Calderón no fue una guerra contra el narcotráfico, fue una guerra capitalista para tratar de controlar el trasiego de drogas en nuestro país y ponerlo en manos de una sola organización, que era el Cártel de Sinaloa. Y obviamente eso tiene evidencia y sustento empírico, datos muy concretos. Cuando uno analiza la cantidad de personas que fueron detenidas en cada, digamos, pertenecientes a cada uno de los cárteles, pues resulta que en el sexenio de Calderón se detuvieron personas de todos los cárteles, con excepción del Cártel de Sinaloa. A ese grupo no se le pegaba, casi no se detenían personas vinculadas con ese cártel. En cambio, a los demás cárteles se les atacaba frontalmente. ¿Cuál era la lógica de eso? Bueno, ellos creían que si había un solo cártel, un solo poder que monopolizara el negocio, entonces iban a poder, pues, controlarlo, ¿no? Pero digo, es muy evidente que no funcionó, que lo que hicieron fue detonar una guerra violentísima. Y yo, algo que te comparto, Nancy, es que en nuestra comunicación de información que presentamos ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, yo no señalé solamente a Felipe Calderón. Parte de la explicación de por qué fuimos tan amenazados en esa época es precisamente porque nosotros señalábamos la responsabilidad penal que tenía Genaro García Luna, sí, Felipe Calderón, pero también, por ejemplo, Joaquín Guzmán Loaiza. Es decir, señalábamos que había una coalición entre servidores públicos y narcotraficantes que estaban tratando de generar una guerra violenta por el control de las drogas en nuestro país, pero que esto no tenía nada que ver con una labor, digamos, ordenada, legal, constitucional, de defensa de los derechos o de la seguridad pública. Esto era una guerra de narcotraficantes contra narcotraficantes. No era una guerra contra el narcotráfico. Era una guerra por el narcotráfico. Entonces, eso, pues, ahora se está viendo en el juicio que está enfrentando Genaro García Luna en Nueva York, y yo creo que, pues, se seguirá viendo en otros procesos.